Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale clic a la campanita. Mapuchito Bueno, te Noticias tengo crece que día a hacer esta día. recorte, Es acostar gracias estos a tu aporte. motores, mostrar Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale clic a empresas la campanita. puntualmente y piden que el municipio tome cartas en el asunto con el propósito de que se pueda recuperar el sector lumínico de esta parte de la costanera de Patagones. Por lo menos anoche estaba en estas condiciones y los vecinos se comunicaron con Mapuchito Noticias enviándonos este material precisamente reclamando porque la inseguridad en la zona es manifiesta y si además se contribuye con la oscuridad porque el sistema lumínico no funciona, evidentemente todo se complica aún más. Así que esperemos que desde el área que corresponda se tomen cartas en el asunto y que rápidamente se recupere este servicio para mucha gente que transita por la costanera de Patagones en horas nocturnas. Algunos salen a caminar después de cenar o cosas por el estilo, que ya es un riesgo en sí mismo salir por esa zona a la noche, pero bueno, hay gente que entiende que corresponde y que la inseguridad no los tiene que detener y salen de igual manera. Pero si a esto se contribuye con que el sector está con problemas de iluminación, la cosa se puede llegar a complicar. Entonces, para que no pase a mayores, para que no sea más complejo, ojalá lo puedan reparar lo antes posible.